Buenos días, Gran Canaria. Buenos días, Lanzarote. Buenos días, Fuerteventura. Bienvenidos a este programa, Los Desayunos de Canal 13 Digital. Un saludo muy afectuoso para la provincia de Las Palmas y para aquellos y aquellas que nos siguen a través del canal 52 en Gran Canaria, canal 28 en Lanzarote y canal 43 de la TDT Insular. Un saludo muy afectuoso para todos aquellos que nos ven desde la provincia de Las Palmas. Hoy, como cada viernes, están nuestros compañeros habituales en esta casa, que son, por un lado, Jaime Rubio. Muy buenos días, Y de Jaime. paso saludar a Sí, Fuerteventura también, a ¿no? Fuerteventura también, sí, Que claro. tenemos buenos amigos Que allí. tenemos buenos amigos y hay buenos quesos. Buenas quesos y buena sintonía. Buenos quesos y buena sintonía. Y junto a Jaime Rubio está nuestra compañera ya bien guapetona, Menchu Galayo. Buenos días, Menchu. Buenos días y buenos días, Fuerteventura. Buenos días, Lanzarote. Y bueno, y pronto vamos a estar en Fuerteventura de De vacaciones, porque vacaciones. esos lugares bellos y Lanzarote no hay que perderlos con todas las novedades que tiene Lanzarote para el turismo y Sí. Fuerteventura con esas playas paradisíacas que tiene para pasear kilómetros sin cansarte. Sí, y sin ver a Y nadie. sin ver a nadie. Se Eso me es lo es un importante. lujo. Y sin ver a nadie, que no es No, como y aquí en Gran Canaria, ¿no? sin el problema que tiene de que ahora me roban, que ahora me quitan, que Bueno, si ahora no hay que nadie, tengo que está ir a gusto. con problemas, como pasa en Sudamérica, ¿no? Que pues no puedes salir a esos sitios así bellos por la situación que tienes. Sí. Pero que aquí te puedes ir, vamos, caminando y volando por las arenas. Bueno, vamos a hablar sobre qué les parece el asesinato de la niña esta, Llurena, en Lomo Magullo el pasado viernes por la tarde. Nos enterábamos de este crimen machista que, de todos modos, ya la jueza decretó el ingreso en prisión incondicional y sin fianza para su presunto asesino, que era su novio, porque por lo visto ella. Presunto, no, puesto que él confesó, pero Sí, es, él sí, ¿no? confesó, O ella sea, al iba asesino a romper, no, rompió la de ella. relación, la iba a romper porque tenía otra pareja o porque le gustaba otra persona, O o porque sea. estaba cansada ya Porque estaba de aguantar harta, porque leña. estaba harta, porque por lo visto primero hay que denunciar, primero porque no había denuncia previa. Y claro, ella pues pretendía eso, romper, terminar con la relación. La Bueno, niña joven, con 23, 24 años. sí. Sí, pero. Lo triste es que acaba de firmar un contrato fijo ya con Anfi del Mar, aunque ya venía trabajando hacía tiempo. Se había comprado un coche, recién Sí, estrenándolo. había sacado el carnet, había comprado O el sea coche, que sí. la chica estaba ya empezando a vivir, pero con un porvenir por delante. Y se lo frustra este sujeto. Sí, No este sé, elemento, este elemento. la rabia contenida que el número tiene, 17 ya. sí. que tienen ciertos hombres hacia las mujeres. Yo no sé si es que tienen como un complejo de inferioridad tan grande, ¿no? Cierto tipo de hombres. Sí, Sí, bueno, hay que enmarcarlo en mentalidad criminal. claro, No pero es ni el hombre ni la mujer, son criminales y ya si está. trabaja, pues le dan rabia. Si prospera, le dan rabia. Si te dejan porque no les interesa la pareja, le dan rabia. Entonces esa rabia contenida se convierte en un odio permanente, en un comecoco y al final con un cuchillo, plas, 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 como eso y ya por ellas, ¿no? Me No, en la parece. península hemos visto hasta viejos de 90 años Sí. que matan a las parejas. O sea que tengo que cruzar esto. Realmente es eso, y sobre todo que después la pena de prisión después es blanda, porque después al fin y al cabo Ah, sí, claro. la Las niña maté y no. después Ya vendrán está. 30 años o 20 años. De esos años te comportas bien, te van rebajando, te van rebajando. Total, que para mucha gente ese crimen Sale le sale barato. barato, le sale, bueno, pues total, 8 años que voy a estar de cárcel, o 6. Y me dan de comer ropa, zapatos, casa y comida, pues ya está, estoy 6 años, y cuando salga encima Cobro el paro, cobro cobro el el paro y paro. cobro un tal, pues se acabó. Y después me voy a otro sitio y empiezo a trabajar y punto. Y salgo de la cárcel, si ahora tengo 20, salgo con 30. Y si ahora tengo 30, salgo con 40 o menos de 40. Y a vivir que son 2 días. Pero tú no estás aquí, que es lo que yo quería. ¿Entiendes? Otro tema, pues eso es y la ciudad de Telde, que fue donde ocurrió. Súbela. Puso el decreto 2 días de luto para en homenaje a ¿El qué? ¿El qué? que la ciudad de Telde decretó Claro, fue en Telde. dos días de luto, porque fue el viernes por la tarde, el viernes pasado. Estaban terminando ahí las fiestas del carnaval. Sí, que todavía queda carnaval en Telde. Todavía queda Todavía, sí. carnaval en Telde y imagínate,
los concejales en ese tema de la fiesta y diciéndole la noticia, porque fue la estranguló, la estranguló y ya está. Y se lo dijo a la madre y ya está. Y él fue y se lo dijo a su madre que creo que, no, la mataste. No, y creo ya está. Que no, la madre le dijo lo que había hecho. Sí, sí, le dio a la madre. Y la madre le dijo, no, pues te tienes que entregar porque esto es una cosa muy fea. Y no vas a meter a todos en... La madre encima, la madre vamos de él. A ver, si la madre de él, que encima era como buena gente, ¿no? La sí, mujer buena era, me dijo, entrégate, mira lo que has hecho, madre mía, todo te jaleo, pues entrégate porque has hecho eso, claro, la madre encima, pues consternada. Un disgusto, ¿no? También. Un disgusto, porque era o no, si la familia de él es seria, pero tiene este tema. Bueno, pues... estamos hablando sin saber sí. Exactamente la biografía de ninguno de ellos, ¿no? Sí. Pero vamos, que está pero claro que él ha cometido un crimen, nada más. Por supuesto. O sea, y la niña quería, pues eso, lo que coméntate. Rehacer su vida. Rehacer su vida. Con otra gente, con aunque otra sea. Gente. Vamos a otro... Sí, mala suerte también. Eso es a la que le toque sí, también. Sí, esa no hay un perfil maltratado. No, no, todos, todos. Todo depende de donde pendas sí. El ojo y ya está. Sí. Que nada es verdad ni es mentira, sino según el cristal con que se mira. Mm. Sí. Mm. Está. Inclusive lo que decía Jaime antes, hasta personas mayores, o sea, personas hombre, mayores... Eso es lo que a mí me llama mucho la de atención. De 80 y 90 personas años. Personas con 80 que años, le dan leñazo a la mujer. 80 años ahí para pegarle un cuchillazo y un hachazo a tu mujer, ¿eh? Y no, porque no te lo das tú en un pie. Sí, sí, sí. ¿Eh? O te tiras por un barranco, ya que estás harto de ella, tírate tú, o sepárate o lárgate, pero no, coge un cuchillo o un hacha y le pegan un hachazo y ya está, y punto. Y como a esas edades ya a la cárcel... No, no, ahí... Porque ir a la cárcel para meterlo en una sillita de ruedas, para meterlo en una cama entubado, tú me dirás. No, esa edad no va a ir a la cárcel. Van a la cárcel, pero se la quitó de encima y aguantó 80 años, mándate la marinera. Bueno, pues son muchas. Claro, a 17 son ya son muchas. Muchísimas. Ya son demasiadas. Muchísimas. Demasiadas. El incidente, bueno, el tema de San Petersburgo también. Otra matanza ahí en Rusia, en este caso. Hemos asistido a otro atentado brutal en trenes comparecidos al de Madrid. ¿Qué? Y ¿igual? al de Londres. Y al de Londres, sí. Lo que sí tuvo la valentía el maquinista fue que, como eso pasó entre una parada y otra parada, ¿no? Entonces siguió, por lo menos para cogerlo el metro en sitio ya con luz y oxígeno y falta. Porque si lo deja entre dos túneles, pues, el humo los mata, claro, mata un montón de gente. Y tuvo la posibilidad de tener esa pequeña destreza y ya el... Vamos a ver las imágenes. Mientras son los gritos y los llantos y todo ese tinglado, tuvo tiempo el hombre de seguir para adelante. Vamos a ver, porque además parece que hay... ya imágenes sí, de uno de los... de uno vestido de negro con un... Vamos ahí va pasando. Ahí vemos ahí tenemos las video. Imágenes del momento, que con estas nuevas tecnologías manejamos desde aquí. Y la verdad es que... San Petersburgo ha amanecido de luto este martes. Las banderas ondean a media asta en la segunda ciudad rusa, donde se han decretado 3 días de luto. No obstante, todas las líneas del metro de la ciudad han abierto hoy con normalidad. El presidente ruso Vladimir Putin, que ayer se encontraba justamente en San Petersburgo en el momento de la explosión, depositó flores a última hora ante el improvisado lugar de homenaje a las víctimas, donde decenas de ciudadanos habían colocado flores. Bueno, ¿y muy Putin bien. Qué dice? Pues que tiene un súper cabreo y ha dicho algo muy típico de él, porque con Putin no se anda con bromas. Dice que va a dar una respuesta súper fuerte a lo que ha ocurrido. Ahora bien, el terrorista que tienen fichado, el de la foto, por lo visto es un ruso de una de las provincias asiáticas, sí, pero de religión musulmana, ¿no? Sí. O sea que... afín a ISIS y a toda esa gente. Era de la ideología de ISIS, seguramente. O sea que estamos en el mundo ahora todos a lo que digan estos señores musulmanes. Mm. A ver, todos bailando a lo que digan ellos. Y es una cosa que... Sí, pero cuando este hombre... El mundo tiene que reaccionar, porque si no... Cuando Putin dice eso... agárrate los calzones porque la cosa va fuerte y contundente. Él es rápido, serio y contundente. Mm. ¿Sí?
Así que las cosas tienen que ser así muy, muy fuertes para él, para tener esa reacción. Ya lo veremos en los próximos días, porque ahora lo hará cantar. No, todavía no, está, no lo ha cogido. Pues, pues, están detrás de ese y de otro. Pues, lo pero harán, los pillarán. Lo harán cantar. Lo harán cantar. Lo pillarán. Cantará lo que tenga que cantar. Y cante o no cante, van a bailar ahí la... ¿Cómo se llama la música de esa rusa? La, que son dos pasitos para atrás, dos pasitos para adelante. Sí, la yenka, pero... Sí, la yenka. Pero... Bailará la yenka. Sí. Pero, hombre, Putin fue director del KGB. Y él conoce el tema bien, ¿no? Con este elemento no hay que jugar, pero que los hace cantar seguro, si los pilla. Vamos a otro tema que no sé si saben los televidentes y de Fuerteventura, Lanzarote y también de Gran Canaria, que el pasado 31 de marzo en el Boletín Oficial del Estado salió una resolución del 28 de marzo de 2017 de la Secretaría de Estado de Turismo, donde se concedía el título de fiesta de interés turístico nacional a la fiesta del carnaval, el carnaval de Las Palmas. De Las Palmas de Gran Canaria, no el carnaval de Tenerife, sino el carnaval el de La Gomera. De Las Palmas de Gran Canaria como fiesta de interés turístico nacional. O sea, lo que llevó Cetla, ¿no? Sí, sí, o sea, la carrera, todo el ruido que hizo el drag Cetla. Pues todo esto conllevó, bueno... ¿Le han dado un premio entonces? Le han dado un premio, porque todo se oyó bastante... Es que el escándalo... Claro. La gente temía que no se aprobara eso, debido al escándalo, y ha sido al revés, ¿no? Sí. Va, ha sido más importante que nada, y para ello... Porque, después han salido otros también. Claro, porque esto es del 28 de marzo, y el carnaval terminó a principios de marzo. Exacto. El día 3 de marzo. O sea, que el escándalo... Una resolución del 28 de marzo todo ha sido inminente. El escándalo... Sí. Todo ha sido concadenado. La resolución fue después del escándalo. Sí, después del escándalo. Se la podía haber cargado. Sí, se la podía haber cargado. No, al revés, se la ha dado más, sí, más entonces, importancia. Pues se ha dicho eso. Con la cruzada anti-Cetras que hubo, ¿no? Una cruzada anti-Cetras, la misa ahí en la catedral, con guaguas llenas ahí para que fueran los feligreses. Los abogados cristianos contra... Los abogados cristianos a rezar por el mal y por Satán. Está no, y denuncias que hubo también. Sí, sí, pero que vamos, que esto es una fiesta en un contexto que tiene y ya está. Y eso no procede. Una fiesta carnavalera. Una fiesta carnavalera. Hombre, lo han hecho bien. Toda esta gente que ha denunciado, sinceramente lo ha hecho bien. Bien, porque además han dado una publicidad tan grande, que ellos se han encargado de que todo esto salga más publicitado y más importancia en el mundo, más hablado en todas partes de las televisiones, sí, de todo, sí, el, sí, planeta, y le han dado una publicidad que es que el pobre Cetra no se lo esperaba. Y después él trae ya más leña al fuego diciendo yo quiero ser profesor de religión, sí, venga. Además hay que recordar que el carnaval nació en Venecia en la Edad Media prácticamente, claro, al final. Precisamente se le daba libertad a todo el mundo, incluido a las monjas y a los frailes, para correrse las grandes juergas. De ahí el mito de Casanova. Casanova se ligaba a monjas y novicias, lo dice, ¿eh? Y Don Juan, el mito de Don Juan, que es con una novicia también. Entonces era, se le permitía porque después venía la cuaresma, la Semana Santa, y se acababa todo. Bueno, pero si los papas se montaban una carajera que no vea. Los obispos los tenían casados, con amantes, con mujeres, con sus hijos. Y en esos días era Borgia, cuando más libertinaje. Claro, los Borgia. ¿Qué pueden decir los Borgia si vivían todos contra todos allí? Entonces... Claro, es una forma, como dice Jaime, de liberar al... Eso es la esencia del carnaval. Al diablo que lleva una dentro. Una fiesta transgresora. Entonces no se puede multar a un chico, a un artista, por hacer transgresión que en el carnaval, pero si es lo que hay que hacer en el carnaval. Esto es. Pues me alegro muchísimo que el hombre ha sido súper famoso. Fue un momento más famoso que Trump. Sí, sí, sí. Más famoso que Trump, más famoso, sí, sí. Porque es que bueno, en todas las televisiones del mundo entero se comentó el tema este, ¿entiendes? Porque claro, como en el mundo entero hay gente cristiana y gente pagana, pues lo vieron los paganos y los cristianos. Y este hombre pues ha salido en todas partes, tiene una de contratos y tiene una, sí, de fama, pero es que la fama se la dieron ellos. No hay nada más que un escándalo, sí, de ese calibre.
Bueno, el fallecimiento, Jaime, de Antonio... De Antonio Bettencourt, que yo publiqué un artículo en ABC sobre Antonio, porque claro, él, aparte de que era amigo de mi familia, fue profesor mío en La Laguna y rector de la universidad, y nos llevábamos de maravilla, por supuesto. Nos íbamos a veces a desayunar, desayunos de trabajo, antes de empezar las clases. También las fiestas del Colegio San Fernando. Y después como profesor fue una maravilla, ¿no?, para nosotros. Y sobre todo hay que reconocerle que ha sido el maestro de muchos historiadores actuales, por no decir de casi todos, de historia de Canarias. Y la historia de Canarias con él se fomentó muchísimo y dio un cambio completo, ¿no? O sea que fue una suerte que viviera 97 años. Para poder disfrutar de su genialidad, ¿no? Disfrutó de su cultura, de sus buenos modales, de su cerebro, ¿no? Porque era un cerebro privilegiado y de su vida cultural. La última vez que estuvimos juntos, que estaba Menchu también, fue en el Club Prensa Canaria, hace 4 años me parece, o 5. Sí, más bien 5. Que presentamos a Antonio Bettencourt y yo, y también Jerónimo Saavedra, el periódico de Nicolás, el libro de Nicolás González Lemus, titulado Agatha Christie en Canarias. Y estábamos los 4 allí hablando del tema. Estuvimos allí, de allí nos fuimos, como siempre, a la cafetería de al lado, a tomarse unos whisky, el que tomaba whisky, el que no, una cervecita con papas arrugadas y queso tierno. Sí. Y fue la última vez que yo vi a Antonio, porque yo me ofrecí y otros, ¿no?, a llevarlo, porque ya tenía 80 y pico años. De allí a su casa de Vegeta, él dice, no, voy andando. Y como un requilete se fue por ir para allá, digo, mira, Antonio, qué bien está. Sí. Y esa fue la última vez que ya lo vi yo. Muy bien. Bueno, pues el pasado sábado, 1 de marzo, estuvo aquí la presidenta de la Junta de Andalucía en calidad de precandidata para el tema de las primarias del PSOE, que saben que hay 3 candidatos, está por un lado Patxi López, por otro lado está Pedro Sánchez, que llenó cuando vino aquí a las primarias en Canarias, llenó el SICA, la capacidad que tiene el SICA, llenó. Fíjate. Llenó, inclusive Susana, muchos asistentes se quedaron fuera, estaba yo y se quedó gente fuera porque estaba lleno y no puede estar en el SICA allí de pie por medidas de seguridad. Claro. Entonces Susana Díaz estuvo el pasado 1 de marzo, en principio se iba a habilitar el SICA, tiene una capacidad, un aforo para tantas personas, pero veían que no iba a llenar, entonces el miedo al... Al ridículo. Sí, al ridículo, a la silla vacía. Al fracaso, claro. Y entonces habilitaron un salón del Hotel Cristina aquí en... Sí, el salón de arte que tenía el Hotel Cristina. Lo que pasa es que Pedro... Que para la capacidad de 150 personas. Sí, 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 yo lo conozco. Pero Pedro lo que tiene es que tiene mucho... Yo qué sé, tiene un sex appeal y un enganche tremendo y un... A mí me gusta escuchar. Había mucha gente joven el otro día en el SICA. Y contó con una ventaja, Pedro, que fue el primero. Fue el primero. Claro, ya la segunda, la gente dice, ¿a qué voy? Si ya había el primero, ¿a qué voy ahora? Sí, ha movido todo el tema en una campaña de crowdfunding, y después los afiliados y muchos simpatizantes, pues haciendo, ¿sabes?, poniendo dinero para la campaña, va a muchas casas de militantes, come, se ha recorrido, está recorriéndose España bueno, entera. Bueno, eso lo dijo él, ¿eh? España entera, sí. Dijo que se iba a poner España entera a caminar, lo que pasa es que se tomó un tiempito de descanso de él, también lo necesitaba, y después se puso a caminar pueblo por pueblo, carretera por carretera, y se ha caminado toda España. Lleva caminando como, ¿cómo se llama la película aquella que caminaba tanto? Jared Gump. Ah, Forrest Gump. Pues ya estuvo Susana en Las Palmas. En Las Palmas de Gran Canaria, y estuvo también en Tenerife el domingo y en Lanzarote. Ah, vale. El domingo día 2 de marzo. Bueno, pues entonces ahí después ya los militantes tienen ya que votar por uno de los candidatos. Hombre, ella los votos andaluces los tiene. Los votos de Andalucía pues ya está. Los tiene. Faltan los demás. Falta a ver lo que pasa. Bueno, después también Mariano Rajoy todavía está con el tema de los presupuestos porque está recaudando votos, ¿no? Sí. Es que Mariano se lo aguanta bien. Se estaban comentando que por lo visto los presupuestos para las Islas Canarias, para Canarias, habían aumentado en 200 y pico millones. Sí, sí. Y aparte una cosa muy buena que dijo Clavijo. Lo del REF. Sí, que se va a ahorrar Canarias
Vamos, le van a venir por libre otros 48 millones de euros por un arreglo que hicieron ahí. Sí. Pero claro, es un compadreo con Coalición Canaria. Con Coalición Canaria, sí. Para evitar que el PP lo eche del gobierno de Canarias. Porque están a esto de que, Sí. ¿sabes? Si Antona dice, usted a la calle, mañana mismo sale. Pero para evitarlo dice, venga, ¿cuánto quieres? Tanto. Y le dan el cheque. Bueno, así funciona el sistema, ¿no? Así funciona el sistema. Bueno, este viernes próximo, este viernes de esta semana, bueno, hoy, porque hoy 7 de Hoy abril, viernes, sí señor. a las 11 de la mañana, pues se inaugura el primer tramo de la nueva carretera, pues de la aldea, pues hasta Dembete, que son los 7 kilómetros. Que la inversión ha sido de 89 millones de euros, un tramo de 7 kilómetros, que antes se hacía por la antigua carretera, la Gran Canaria 200, en 20 minutos, ahora se va a hacer En cinco. en 5 o 7 minutos, con lo cual Y evita peligros, ¿no? evita peligro, evita el que la ciudadanía de la aldea tenga que venir por el sur para venir a Las Palmas de Gran Canaria, venir a Galdas, porque desde noviembre está cerrada la Gran Canaria 200. Sí. Entonces, se han pasado desde noviembre hasta ahora abril, pues un montón de meses la gente viniendo del sur por esa Una carretera. Con vergüenza. 2 horas, son 2 horas de trayecto. Si vas desde Las Palmas a la aldea por el sur, son Sí, 2 horas de dos trayecto. horas. Mucho más tráfico, además. Sí, Es mucho casi más. como ir de aquí a Madrid. Sí, Yo en avión, creo sí. que ¿Sí? sí, Claro. igual llega antes a Madrid Sí. Yo me cojo que a la el aldea. avión y va despegando el avión y tú despegas y Llega vas antes grabando. a Tenerife o a Lanzarote que No, aquí. y a Madrid casi. Sí. Entonces lo inaugura hoy el señor Fernando Clavijo entre autoridades diversas. Y bueno, ahora falta la segunda fase, que son unos 180 millones de euros para 4 anualidades. O sea que vamos a ver si nos damos prisa y ponemos la gente a trabajar en distintos turnos, que es lo que interesa, que estén mañana, tarde y noche, Jaime. Sí, ya por lo menos hay un alivio Por lo menos abriendo una vía, ¿no? Que es de abriendo. ida y vuelta provisionalmente, Sí. hasta que abran el otro carril, Atacar, sí. que ese será cuando le dé a ellos. Cuando le dé a ello. Pero aparte, como tú dices, de un alivio, es un alivio más seguro. Sí, 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 sí. eso sí. El otro era Un crimen. un alivio también, pero criminal. Sí, Lo otro no era un alivio, era un crimen aquello era ir por esa que te carretera. mataban cada rato, se Y después, ¿Y cuándo la inauguras? yo la inauguraré la próxima semana. Entonces nos traerán fotos o algo, Espero ¿no? ir, espero ir, traer fotos, espero Para ir. inmortalizar el Sí, porque momento. además que después la próxima semana coincide que va mucha gente que vive en Las Palmas a la aldea, Sí, coincide la gente que semana. trabaja para allá la semana, luego viene Sí, fin de semana, porque luego mucha para gente de allá. los bancos que viven en Las Palmas, pues, o en Claro. Galdas, pues, tenían que hacer todo ese trayecto por Una el sur, paliza. una paliza Una paliza. del carajo. Después también decir que. Del carajo. Sí, del carajo. Bueno, Está hombre, muy eso bien la se... palabra canaria. Muy canaria y muy cubana Muy también. cubana. Oh, Pues guay. también comentar para aquellas personas que no tengan trabajo o que quieran ser funcionarios de la administración, pues en el boletín del 1 de abril se abrió una oferta de empleo Sí. público para la Policía Nacional, Guardia Civil. Sí, se han abierto, ¿Vale? sí. Y también el gobierno nacional y Sí. el de Canarias en particular quiere dejar fijo a 18.000 interinos, sobre todo en sanidad y educación, que son donde más hay. Y entonces le van a hacer unas oposiciones Claro. donde se va a valorar, punto número uno, la experiencia de trabajo, Sí, los para años poder, que. pa poder dejarlo dentro. Claro, los años que ha trabajado en la administración, con lo cual se reduce la temporalidad, tanto en la administración pública del Estado Claro. como la de la de Canarias, ¿no? Pues entonces, es importantísimo saber que, por ejemplo, de Policía Nacional, Guardia Civil y después también militares hay bastantes plazas. Hay Sí. bastantes plazas. Aparte de eso, que un funcionario es para toda la vida, así ¿Y que. tú decías ahí que había plazas para policía local en dónde? Policía Nacional Ah. y Guardia Civil. Sí, Sí, Anita la está sí. preparando. Yo tengo varios Una conocidos que amiga están nuestra, preparando. Para la hija de la mía. la escala Javi básica. también, Javi, Javi el de también. Reijada. Para la escala básica, que con grado escolar son 3.201 plazas. Cuando hablo de 3.201, hablo a nivel nacional, Sí, sí, ¿sabes? Y después también de cabos y guardia de la Guardia Civil, del cuerpo de la Guardia Civil, 1.801. Para Guardia Civil también 100 grado escolar, ¿sabes? Además de Ah. unas pruebas físicas.
Y claro, y con esto Sin no solo. graduado o con No, graduado. con graduado. Ah. Con esto no solamente se van a reponer las plazas de las personas que se han jubilado, sino también crear otras nuevas plazas, además de Claro. lo que decían ustedes, Porque educación, sanidad se jubila y también mucha justicia gente. Es que también. el gobierno de Rajoy quiere bajar la tasa de paro al 16%, que ya está en el 17%, lo cual quiere decir que ha bajado bastante, Sí. ¿no? Y es bueno, buena idea. Está muy bien. Sí, entonces, claro. De todas maneras, la oferta, por ejemplo, de empleo público de la Administración de Justicia, las oposiciones se convocan ahora en septiembre, Las de justicia octubre. también. Las de justicia, que hay tres categorías de lo que es grado ¿Y escolar, para justicia bachiller. estás enterada de cuántas son las de justicia? Esas son, depende de cada comunidad autónoma porque aquí están transferidas. Ah, Ah. vale. Vale, mientras que las de Policía Nacional y Guardia Civil son, tú compites a nivel Ah, nacional. A nacional. nivel Las otras son nacional, transferidas, sí. vale. Lo que pasa es que, claro, tú dices, me preparo las oposiciones en un mes, ¿no? Esto hay que No, año, preparárselo año, año. con bastante tiempo de Sí, antelación y año, ser año. constante, como todo, la constancia es un Sí, grado. de todas formas hay academias y eso que te Sí, preparan. pero ahí te lo tienes que preparar como mínimo 2 años. Sí, Pero para sí. oposiciones a magisterios, Jaime, ¿cuánto no No, tengas pero que eso es más prepararnos? complicado, Más ¿no? complicado. 2 o 3 años, Pero, por papeles. ejemplo, para un chico o una chica que quiera ser guardia civil, de guardia, con grado escolar, prepararse. Las pruebas físicas son un poco más suavecitas que las para la escala básica de la Policía Nacional. Y después, si tú tienes una carrera universitaria de magisterio, puedes Pues ascender esto, dentro de la escala claro. Ah, no, jerárquica. eso sí. Claro. Ahí Claro, puedes pero entonces. ascender. Entonces, claro, la persona que solamente tiene graduado bachiller, si no saca en ratos libres una carrera universitaria de 3 años para luego ascender, Ascender. pues, pero bueno, estás trabajando para la administración, ya sea del Estado, la comunidad autónoma o lo que Está sea, bien. ¿no? Sí, tiene un buen trabajo. Pero lo cierto es que no está sin hacer nada, porque son 67.000 plazas. Una oferta de empleo público que es bastante atractiva, que Todas está vendiendo el formas. gobierno de Rajoy para eso, para reducir la Y también temporalidad se presentará un montón de gente. y Sí, también los pero claro, se jubilados. presenta un montón de gente, pero a lo mejor el que está a tu lado se compró el libro hace un mes Claro, y exacto. ha estudiado rato, mientras que tú a lo mejor Dos llevas años dándole 2 años a los libros, y estudiando sí. todos los días 8 horas. Sí. O la gente presenta la solicitud y Mira, después. todo eso es casi como una carrera, como empezar una carrera de Además, tengan media. en cuenta que yo sepa, si no estoy equivocada, las personas que están en paro no pagan la tasa de derecho de examen, que solo a lo mejor son unos 7 o 10 euros, están exentos. También las personas que son de familia numerosa, que antes tenías tú que pagar la tasa de derecho de examen, ¿vale? Pues las personas que están en paro, que lo acrediten con la tarjeta, con el DARDE, ya. Y la y se arranca ese dinerito. Están exentos de eso. Mira. Lo que sí Bueno. es recomendable, como dice Jaime, el prepararte Años, años. A Es fondo. como A si te fondo. preparas, como tú, es como si te, bueno, voy a hacer una carrera, ¿no? Entonces me preparo durante 3 años, una carrera media, y hasta durante 3 años me voy a preparar a esto. Y hasta ahí te preparas, te preparas, te preparas, porque saldrán. Y se acabó, te preparas. Pero como tú dices, si cojo el libro antes de ayer o lo cojo hace 3 meses, pues como tú comerás, como no seas un máquina, Y no seas una persona súper después los dotada. exámenes vienen sellados, custodiados, que no piense que porque Jaime sea el presidente o uno de los miembros del Bueno. tribunal, me va a mí soplar las preguntas. O sea, que eso no. Eso era antes. No, Eso era esto antes, a lo mejor que a lo mejor como Jaime, su padre era alcalde de Aruca, pues claro. te enchufaba ahí de ahí algún puesto en el ayuntamiento de Aruca. Ya, Eso era ya. antes. La verdad te digo Ya que eso ya No, esto ahora. es porque son a nivel nacional. Sí, A nivel de pero. aquí seguro que echan chullos, pero a nivel nacional es más Sí. difícil. Pero Está ha cambiado ha tanto cambiado, hombre, el tema claro. de examen y el tema de estudios universitarios y Sí. de crédito. Yo los créditos nunca llegué a Sí, hacer sí, crédito, sí. porque en mi época no eran créditos. Claro. Y mi época fue después de la época de Jaime, porque todavía en la época de Jaime, cuando él estudió su carrera, era de otra manera. Cuando yo estudié la carrera, que fue después que Jaime, era de otra manera. Y yo tenía todas las asignaturas enteras, con otro tipo, pero ahora, después de mí, después de los tiempos que yo estudié, luego eran con créditos, tenías que ir a Ahora con sitio, crédito. allá, un Ahora con rollo, ¿no? Con crédito. créditos. Y a los interinos, pues claro, que seas tú, Jaime, lo que ha trabajado en la administración, si ha tenido cursos de, yo qué sé, de la administración pública, si ha hecho cursos de informática, Los todos años que los lleva años dando que lleva clases. dando clases,
montón de... Todo eso cuenta. Bueno, de lo que nos hemos salvado ya, ¿verdad, Jaime? Pues eso lo... No lo sé, pero está bien que lo hagan porque era una reivindicación que venía desde hace muchísimo tiempo. ¿Cómo puedes tener a una persona ahí años y años sin dejarla fija? Cuando a la empresa privada le obligas al año, a los 2 años, dejar fija a una persona, hombre. Es que te contradice con tus propias leyes, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y es una vergüenza, el sistema español, bueno, es que es desinmanico. La gente se va a tomar esto con muchas ganas y con mucha energía, ¿entiendes? Sí, hay tiempo para estudiar todos los días 8 horas, hacer una planificación de estudio. Pues yo soy de las partidarias que con un preparador, una preparadora, un centro de formación que prepare, porque tú te acostumbras a estudiar y no pierdes el ritmo. Y hay un hábito de estudio que compras tu libro por ahí y ya lo cogeré y no lo vas a coger jamás. No, pero ir a un sitio a estudiar es fantástico, es ir a la universidad y ir a la escuela. No lo vas a coger y eso es lo que hay. Y te exigen los temarios y te exigen el aprender, te exigen los errores. Después tienes que hacer el examen tipo test, después la gente de Policía Nacional y Policía Local o Guardia Civil se tiene que preparar la parte física, porque a veces es el primero o el segundo ejercicio. Marián, eso es como cuando te saca el carnet de conducir, mi niña, no te lo puedes sacar de hoy para mañana, tienes que ir a aprenderte las cosas, tienes que ir a clase, te lo tienes la forma física en el ejército, en la policía es muy importante. Sí, pero también hay plazas también para el ejército, tiene una preparación física, después, por ejemplo, unas plazas para la Administración de Justicia es una prueba de Word, te da un texto en 15 minutos lo tienes que pasar, una sala ahí grandísima por donde está todo el mundo ahí escribiendo el ordenador, está más pendiente del que está al lado. Pero bueno, eso yo creo que la prueba todo el mundo. Pero Marián, eso cuando se hacía mecanografía, que yo soy de esa época, también pero ahora esta vez es un tratamiento de texto en Word, pasar un texto en 15 minutos y eso es una de las pruebas, porque de nada vale haber aprobado lo anterior si no apruebas esa. Mira, pues la cosa está... Pues ahí está trabajando, o sea, que yo qué sé, el día tiene 24 horas, todo el día delante de la tele no va a estar. Comiendo pipas tampoco. Hay tiempo para todo, pero marcarse un objetivo como si fueras un poquito a clase, de preparación, como si fueras al instituto o no sé, a la universidad, planificarse. Sí, no, esa plaza la ocupan ahí a los peninsulares, por lo no sé cuánto, lo no sé qué, pim, pam, por el mismo tema, no, eso no, pon codito, es prepararse. Pon codo, que codo hemos puesto todos cuando nosotros hemos querido superarnos en nuestra vida laboral. Lo que pasa es que, claro, en este caso, por ejemplo, los interinos están trabajando. Sí. Entonces tienen menos tiempo de prepararse que no trabaja. Sí, pero ya tienen una valoración. Pero claro, por fin lo han hecho bien, porque antiguamente estaban en desventaja, porque el que venía de la calle recién terminada la carrera lo tenía todo fresquito. Y como dices tú, no se va a pasar el día viendo la televisión, tenía tiempo para prepararse. Pero el que trabajaba, ¿no? Trabajaba, llegaba agotado a su casa. Que si tiene obligaciones familiares, que si tiene niños, que si tiene cuál. Entonces entraban los menos preparados. Sí, se entraban los menos preparados. Y dejaban fuera a los más preparados. Claro, sí. Porque que es lo absurdo del sistema. Existía el dedito, entras tú y entre el otro. Sí, sí, sí. Bueno. Dejaban fuera a los más preparados. Pero bueno, eso es una cosa ridícula que ahora se va a corregir, ¿no? Pues espero que la ciudadanía tome conciencia. Si quiere un puesto de trabajo para siempre, porque ahí trabaja para la Administración Pública. Sí. Ventaja las tiene. No, eso es una ventaja y aparte de eso, que tengan en cuenta el día que se vayan a jubilar, aunque sean jóvenes, lo tienen mejor que cualquiera. Un chico que tiene ahora... Porque la cotización del Estado es muy alta, aunque te descuenten un poquito más en la nómina, pero vale la pena para que cobres una buena pensión. Porque un chico que tenga 40 años, que viva con sus padres, que no tiene empleo fijo... Nada, olvídate. ¿Ese chico recibirá algún día una prestación, vamos a ver si una pensión digna? No. Vamos a ver si hay mucha gente... A menos que se arregle todo, sí. No. Pero vamos a ver si hay mucha gente que trabaje para que luego... Esos son los que van a cotizar para que los pensionistas tengan la pensión. No, pero eso es lo que dice... Pero no tendrán una pensión, como dice María, digna, o como dices tú. Bueno, no será pues también, nos preparamos una oposición. Yo conozco una niña que no aprobó la primera ni la segunda una oposición de justicia, aprobó la tercera, pero ella se... Pero siguió. Ella siguió y fue con un preparador. Ah, mira. ¿Vale? Que es lo que dice ella. A lo mejor... Al principio no, pero tú te vas estudiando en tu casa y después a lo mejor 8 meses antes del examen
A tope. A tope, con un preparador, pum, 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 claro. Sí, porque... que sepa las técnicas. Sí, porque al principio va, si queda un año, vas a un ritmo de estudio no apretando mucho el acelerador, porque si no nos quemamos, pero ser constante. Está muy bien. Está bien, María. Haciéndose una planificación, si tiene a lo mejor la prueba, son 26 temas, la primera prueba es tipo test y esto y lo otro. María, ¿no te exigen idioma? Macho, encima no te exigen idioma. ¿Qué quiere? ¿De verdad? Bueno, para una, por ejemplo, para justicia, Policía Nacional. No, o sea, sí, Policía Nacional es una prueba de inglés, francés, sí. Bueno. Igual que, mentira, para Guardia Civil. Sí, ya que me estoy claro, claro. Este, que le cueste. Sí, todo porque un policía, no, un Guardia Civil que no sepa inglés o alemán o cualquier idioma. Por lo menos inglés. Por lo menos no con las señas, que piensa que el turista piensa sí, que... Sí, no con señales de humo. ¿Eh? Eso es bastante sí, patético. Es básico. Es patético. O sea, es que patético. Sepa una camarera de piso entrar en una habitación y sepa decir good morning o lo que sea, o me voy, claro. O necesitan algo en inglés la chiquilla. Sí, te lo y no sepa un guardia civil o un policía local. Ajá, oiga, hombre, ajá. Y aquí vivimos del turismo. No, los de Las Palmas sí saben. Sí, porque sí. Les han exigido de años exigido. Atrás. Y además se van, los mandan a Inglaterra. Y los taxistas también que hacen cursos de inglés o alemán, de esto de también, fácil, también. Lo que cuando vienen los cruceros que lo llevan a dar una vuelta por Vegeta, pum pum. Claro, ¿por qué no? Y las camareras jóvenes en bares claro. Y eso también saben. Te lo exigen. Sí, pero es que claro, es que como aprender a leer y escribir en español. Por eso o sea, la normativa o lo que está se impone mucho que es en los colegios. Sí. Desde que empieza el niño tres añitos, ya empieza a inglés, a hablar buenos días, a cantar en inglés, a hacer los números canciones, en inglés. Canciones, ver dibujos animados. Y empiezan los niños ya cuando están en primera de básica, claro, inglés. Y no se lo olvida, o sea, las canciones, los dibujos animados en inglés. ¿Y ellos cómo aprenden español, los chinos? Pues viendo películas, futuras, o yo qué sé. O cantando en inglés. O cantando en inglés. Las canciones mismas también. Sí, ayudan mucho. Mucha gente aprende así. Pues nada, lo dejamos aquí, compañero, hasta la próxima semana, que, ajá, que hoy la próxima semana, como el viernes fiesta, pues lo grabaremos para nosotros, yo nos vamos de... Para esos días a descansar volvernos santos. Un ratito volvernos santos y... santos y pulcros. O sea, no, más bien vamos a volvernos setlas. Setlas, sí. Setlas. Bueno, es gracias Jaime. Bueno, pues, gracias Mencho Balayo por estar aquí. Buenos días Gran Canaria, buenos días Lanzarote, buenos días Fuerteventura. Un saludo para todos los habitantes de la provincia de Las Palmas. Buenos días.